Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy con este primer domingo del tiempo de Adviento. Ñamoñe Punujina Pensaramo, el nuevo año 2023, desde el año litúrgico. Es un calendario, queridos amigos, que nos presentará la Iglesia. Pero hay gente que han vivido de Yeikuami, eva peñan de Yara o Yerureñan de Jamba, eva ñan de Yara. Porque lo que hoy nos está diciendo es lo que durante todo el ciclo que iniciamos hoy nos ayudará para que hagamos un camino de santidad. Adviento significa advenir, espera, peuta ajina. Amala utañan de pute, peauta peñan de chara. Y catujanguaya lleva pejecobe, oñemoían de apute. Es la encarnación, Dios, que entra en nuestra historia. Leemos, queridos hermanos, del libro de Isaías que nos acompañará durante todo este tiempo de Adviento. Palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y así continúa esta profecía de Isaías. Dios que nos salva, Yahvé que nos salva. Yahvé que nos salva. Y por eso nos presenta esta profecía. Quiere decir, queridos amigos, que todos estamos llamados a hacer el camino hacia la montaña de Dios. Subir la montaña significa el esfuerzo. La yeyupijangua amonju ame, da la pecha pechante. Yandere aitakatu eteñangua amonju ame, jopepe yeyujuta peñan de yarame. Y después nos habla que todas las naciones justamente afluirán hacia la montaña, es decir, hacia el Señor. Pero cada uno de nosotros, en la medida en que nos vamos purificando y vamos haciendo este camino de salvación, y por eso todas las naciones que son llamadas a través de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.